volvernos a ver, volver a encontrarnos nuevamente aquí, juntos recorrer y así compartir nuevas experiencias. Pamela Coco te mostrará, retratos urbanos de tu localidad. Inicio de espacio publicitario. Perfumería Sutil. Cosméticos, maquillaje, surtidos, fragancias nacionales e importadas. Perfumería Sutil en San Martín 2822 y Salta 2623. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisei. Son solo 6 pasitos, Kinisei. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisei. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En Diagnóstico por Imágenes Junín, queremos verte bien, por eso invertimos en vos. Solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-48-27827. Primos, Resto Bar, un lugar tradicional en Santa Fe, para disfrutar los mejores platos y lisos helados. San Martín y Gerard López. Fin de espacio publicitario. Hola, bienvenidos. Aquí estamos una vez más haciendo retratos urbanos. Nos complace muchísimo poder compartir este espacio con ustedes y en el día de hoy tenemos una propuesta súper interesante porque vamos a estar hablando de diversos temas muy interesantes para todos ustedes. Así que en este momento le vamos a dar la recepción a Paula Lamertín. Ella es coach ontológico y hoy vamos a estar abordando el tema de Te Regalo Felicidad. Ese es el título que hemos propuesto para hoy. Hola, Paula, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a Retratos Urbanos. Ya sos una panelista asidua. Claro, me encanta. Y bueno, este tema de la felicidad, ¿no? Que me parece algo muy importante de poder charlar y compartir unos minutos de esta temática que a veces nos preguntamos y en los espacios que yo comparto con la gente cuando hace las sesiones, es un tema, dice, ¿qué querés hacer o qué querés ser? Quiero ser feliz, pero no sé cómo. Claro, y a veces lo tenemos como una meta en vez de poder concebirlo como un camino. Entonces nos gustaría que nos puedas desarrollar un poco acerca de cómo podemos regalarnos felicidad a nosotros y a los que nos rodean. Exacto. Porque hay muchos factores que juegan, ¿no es cierto? Lo importante es que poder entender que la felicidad se puede construir y se construye desde uno. Y ahí, desde la psicología positiva, es muy lindo porque trae herramientas para decir, ah, bueno, a ver, ¿qué necesito observar de mi vida para entender si voy camino a esa construcción de felicidad o no? Y hay 5 cosas que podemos observar, 5 componentes que podemos observar en nuestra vida para ver cómo estamos. Vamos a decir a la gente que tomen lápiz y papel, entonces. Dale. Súper importante porque vamos a ir viendo ¿cuáles son los tips que necesitamos para ver si estamos en el camino de la felicidad, sí o no? Claro, perfecto. Así como dijo ella es, a ver, en estos 5 puntos, ¿cómo estamos de 1 al 10? Entonces, empezar. Hay uno de los puntos que es importante que tiene que ver con las emociones saludables, con esas emociones que somos capaces de generar en nuestra vida, porque también las emociones uno las puede, así como autogestionar, puede aprender cosas de las emociones, pero podemos elegirlas. Decir, bueno, hoy voy a elegir que de aquellas acciones que haga en el día, busques que pueda vivir en felicidad, en alegría. En alegría, sí. Sobre todo en alegría. Construir eso. Decir, bueno, voy a buscar la alegría, la paz. Y de
el enojo, voy a revisar a ver cuáles son mis cosas que me enojan. Entonces decís, bueno, a ver, ¿cuáles son esas emociones que transcurren en mi día? Si estoy en un 80% enojada, con miedos, tristeza, o en ese 80% tengo grandes momentos de alegría, pero también provocados por uno, ¿no? Decir, bueno, estoy eligiendo esas acciones, esas actividades que me llenan, que tiene que ver con el segundo punto, que tiene que ver con una vida comprometida. ¿Qué tantas actividades en el día estoy eligiendo hacer que me generan ese estado flow? Ese claro. Estado que siento que fluyo. Sí, porque si nos quedamos, digamos, en la procrastinación, seguramente vamos a tener pensamientos negativos, depresivos. Entonces, enfocarse en cosas que nos hacen felices es como que canalizamos un poco la energía. Claro, y tiene que ver con darnos permisos. Si, por ejemplo, pintar, dibujar, bailar, cosas que a nosotros nos conectan con nosotros mismos, darnos el permiso de elegirlas. Pero a veces no nos damos el permiso porque decimos, no, ¿qué me voy a poner a bailar en casa? No, ¿qué me voy a poner a pintar? Que eso es cosa de chicos. Sí, o pierdo tiempo. No, también. Tengo que estar productiva las 24 horas del día, ni siquiera dormir, descansar. Exacto. Porque tengo que estar haciendo algo. Y es parte del hacer estas actividades que tienen que ver con ese estado de fluir, de conectarse con uno y sentir que no, el tiempo no transcurre en ese momento y no estoy pensando a ver qué tengo que hacer dentro de 2 horas, que realmente estoy en el aquí, en el ahora, en el presente. Entonces, bueno, es bueno armarse una especie de cronograma también como para decir, a ver, ¿cuáles son los momentos del día que yo destino a mi placer o a mi propio bienestar? Tal cual. Tiene que estar en la agenda esas actividades que a mí me generan ese estado. Poder bueno. Elegirlas. Ese es el segundo tip. Segundo tip. El tercero tiene que ver con las relaciones que elijo tener. Las relaciones, los vínculos. Bueno, ahí está complicado. Ahí está complicado, no es tan sencillo. Porque a veces, bueno, decimos, no, por obligación, por cómo voy a decir que no quiero. Y entonces me vinculo con personas que a veces tienen mucha toxicidad. O son personas que nos traen, no, ¿cómo te vas a sumar en este proyecto? Mirá, tené cuidado. Los envidiosos, los falsos, digámoslos en pocas palabras. Son o personas muy miedosas. También. Que sin embargo no lo están haciendo por hacernos un mal, sino simplemente porque vivieron desde el miedo siempre, entonces son ya demasiado precavidos o viven excediéndose en el futuro. Claro, pero yo hoy leí, creo justo ayer, que decía que las personas que viven en la queja como que transmiten a los demás ese estado. Exacto. Nosotros somos el promedio de las 5 personas que nos rodean en cuanto a energía. Entonces, observemos esas 5 personas con las que más compartimos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tal cual, es así. Sí, bueno, ese tiene que ver con el tercer punto. Bien. Así que observar qué personas elegimos para rodearnos, para conversar, para charlar. Cuánto también de cosas positivas nos suman esas personas. Sí, pero a veces viste que los problemas de convivencia es como que hay gente que es muy tóxica y bueno, y tenemos que compartir con ellos. A veces son familiares o la pareja o los hijos. Entonces, es como que a veces también son maestros nuestros como para que podamos manejar esas emociones que nos generan. Seguro. Son maestros espirituales, como decís, para poder crecer o valorar, pero también quiere decir que te pueden traer el aprendizaje de decir, bueno, ahora voy a decir no, ahora puedo decir basta a una conversación que siempre es repetitiva o que me hace mucho daño o me enoja. No, no significa que tengo que estar con alguien que me hace sufrir todo el tiempo, sino simplemente quizás esa persona está, no la puedo eliminar de mi vínculo, de mí, lo que pero me rodea familiarmente, pero sí un cambio de actitud personal. Claro, tal cual. Poner límites a eso que me hace sufrir. Bueno. El otro punto tiene que ver con el propósito. Y el propósito también. Encontrar ese sentido. Es esos talentos que yo tengo, ¿en qué lo voy a poner al mundo, al servicio de ese mundo? Así que bueno, Paula, la gente que te quiera contactar, que esté interesado en poder dar un cambio motivacional a su vida, a su empresa, en mejorar las relaciones, todo eso, ¿cómo te pueden contactar? Me pueden contactar al número 342-613-1654 o pueden entrar a mi Instagram Live, a mi Instagram que es paula@paulalamartin. Bueno, ustedes tienen todos los datos aquí en el pie de la pantalla para contactar a Paula, una persona sensacional, amorosa, que les va a poder ayudar a encontrar el camino que tanto están esperando encontrar. Gracias. Nos vamos a un corte, por favor. Inicio de espacio publicitario.
Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición, hablamos de joyería El Rubí, los regalos eternos para amores eternos. San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Ribera, aquí en Santa Fe y en Paraná. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 MDT, productora de contenidos multimedios. La mejor imagen de tu empresa o servicio. Contenidos para radio, TV, gráfica y redes. MDT en Santa Fe, producciones profesionales con el mejor equipamiento. MDT, produciendo futuro. En Diagnóstico por Imágenes Junín, queremos verte bien. Por eso invertimos en vos. Solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-48-27827. Fin de espacio publicitario. Retornamos a este bloque de retratos urbanos y le vamos a dar la bienvenida a nuestro habitual panelista, el doctor Adolfo Alfredo Rojas Mors, representante de la Asociación Civil Civitas, y vamos a estar dialogando con él sobre las novedades del ambiente. ¿Cómo estás? Hola Pamela y buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, muy bien, sí, como vos decís, ha habido novedades en los últimos tiempos, en los últimos meses, con respecto, ya lo hemos comentado en programas anteriores, ¿no? Con respecto a la temática ambiental. Se podría decir que hay como, digamos, no diríamos un furor normativo, sino, digamos, una fuerte incentivo en el dictado de leyes, pero algo que se le parece, ¿no? Recordemos que está en tratamiento la ley de humedales, bastante trabada, ¿no? Pero todavía está en tratamiento. A eso se le agrega la sanción por Cámara de Diputados de la modificación a la ley del fuego y también lo que se llama, se denomina la ley de educación ambiental, ¿no? Es decir, tres herramientas normativas que creo que son muy importantes para coadyuvar a la protección del ambiente, ¿no? Como decimos siempre, conjuntamente con decisión judicial y decisión política, sino prácticamente. Bueno, pero gracias a Dios esto se está empezando a llevar a cabo y se está haciendo realidad, porque veníamos bregando durante hace muchísimos años, desde la radio, la revista. ¿Cuánto tiempo desde la Asociación Civitas venís hablando sobre la necesidad de que haya leyes que puedan ayudar a que esta mirada del ambiente históricamente casquivana pueda empezar a tener realmente una función social y desarrollarse en materia concreta? Sí, y sobre todo, digamos, que tenga efectividad, ¿no? Porque vos sabés bien que hay numerosas leyes que están, pero no se cumplen, ¿no? O se le quita, digamos, fuerza de accionar político, o no se la dota de presupuesto, o no se ejecuta el presupuesto destinado, ¿no? Son varios factores que si vos te pones a ver, en definitiva, desembocan en una falta deliberada o no de acción política. Bueno, pero entonces, vamos a decirle a la gente que es muy importante que los recursos naturales, evidentemente, son un bien muy preciado porque son materia prima para muchísimas tecnologías y muchísimos productos y servicios, pero justamente hay intereses que son muy oscuros y que impiden de que puedan salir a la luz estas leyes o que puedan ser respetadas, llevadas a cabo. Bueno, en ese sentido es muy importante lo que te decía, ¿no? La sanción por la Cámara de Diputados, hay que ver qué pasa en el Senado, por esta modificación de la ley del fuego, o ley de manejo del fuego, ¿no?
se ha modificado en la Cámara de Diputados algunos artículos en donde lo que se tiende es a prohibir cambiar de uso o ventas de las tierras que han sido intencionalmente o no intencionalmente quemadas, ¿no? Entonces se le hace una prohibición de venta de esas tierras, en un caso por 30 años y en otro caso por 60 años. Como así también se impide el cambio de uso que tenían esas tierras, ya sea para proyectos inmobiliarios o para nuevos usos agrícolas, también por un plazo de 30 años, si son zonas agrícolas, y de 60 años, si son, por ejemplo, reservas naturales o bosques nativos o implantados. En ese caso, digamos, la protección es de 60 años, mucho mayor. Entonces, obviamente, esto es, por ejemplo, para que vos, un poco reafirmando lo que vos decís, de las fuerzas contrapuestas a las iniciativas ambientales, por ejemplo, se votó y se logró con 132 votos del Frente para Todos y partidos aliados, y hubo 96 votos en contra a esta reglamentación por parte de Cambiemos y partidos aliados, ¿no? Bueno, pero evidentemente representan corporaciones muy poderosas que no van a permitir que sea tan fácil poder hacer la defensa de estos recursos. Nosotros de Civitas, y a vos te consta, siempre hacemos hincapié en que el déficit principal está en los cuadros políticos, ¿no?, que acceden a los cargos de gobierno con nula, no diría conciencia, pero con nulo conocimiento, preparación en términos de medio ambiente. Después se llega al gobierno, se nombra un secretario de ambiente, una secretaria de ambiente, y bueno, y ahí vemos qué hacemos, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, esta llamada Ley Yolanda, en homenaje a la primera mujer, a la mujer que desempeñó el cargo de secretaría, lo que sería una secretaría de ambiente, en el año 72, en el año 73, perdón, Ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz. Esa ley de formación ambiental está dirigida a todos los cuadros que desarrollen función pública, es decir, todos los estamentos de la función pública, es decir, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Bueno, algo como quieren hacer con la Ley Micaela también, que pretende formar a todos. Exacto, se la llama la Ley, se llama Yolanda, ¿no? Ley Yolanda, pero es una Ley Micaela del ambiente. Me parece perfecto. Ahí está el principal, ahí no, digamos, el funcionario público que va a acceder a un cargo, incluso los que están, porque esta ley entra a correr dentro del año, se tiene que aplicar dentro del año de su dictado, ¿no? Sí. Y esta ley ya está. Es decir, que los poderes tienen un año para implementarla y para ver cómo capacitan a sus propios dirigentes que conducen. Porque la política es algo transversal, entonces a partir de ahí puede ser el epicentro para distribuir educación a todos los demás sectores. Y atento al poco tiempo que tenemos, para terminar, una iniciativa muy buena de Francia, ¿no? Otra cosa que hay que reformar o hay que legislar es en materia penal, ¿no? Francia está por instaurar el delito de ecocidio, con penas, ¿no es cierto?, que van de los 3 a los 10 años para delitos graves contra el medio ambiente, y sanciones pecuniarias que van de los 375 mil dólares a los 4,5 millones de euros, perdón, no de dólares. Perfecto, me parece muy bien, criminalización del ecocidio, excelente. Gracias, Adolfo, como siempre un placer recibirte en los estudios de Mesas de Trabajo. Un placer, y un saludo a toda la gente de Mesas de Trabajo que siempre nos reciben también. Gracias. Nos vamos a un corte, por favor. Inicio de espacio publicitario. Primos, Resto Bar. Un lugar tradicional en Santa Fe. Para disfrutar los mejores platos y lisos helados. San Martín y Gerard López. Son solo 6 pasitos, Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición, hablamos de Joyería El Rubí, los regalos eternos para amores eternos. San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Ribera, aquí en Santa Fe y en Paraná. Girlfriend, you gotta get it right.
En Diagnóstico por Imágenes Junín, queremos verte bien. Por eso invertimos en vos. Solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-48-27827. Fin de espacio publicitario. Y retornamos en este bloque de retratos urbanos y en esta oportunidad vamos a recibir a la doctora abogada Esmeralda Videla. Ella nos va a comentar acerca de los despidos en tiempos de coronavirus, un tema muy interesante y muy actual. Hola, ¿cómo estás, Esmeralda? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que está bueno estar en estos espacios, sobre todo cuando es un tema muy importante y que a veces la gente no se anima a hablar porque, bueno, no hay mucha información y entonces está bueno que se habiliten estos espacios para poder llegar a la comunidad. Sí, porque nos hemos enterado de casos justamente que han sido muy injustos de personas que a lo mejor han tenido coronavirus y que han tenido que ir a trabajar o que los han despedido después de haber tenido coronavirus. Entonces, en ese sentido, nosotros dijimos, bueno, Esmeralda seguramente va a poder ayudarnos un poco si alguien se encuentra en esta situación para saber cómo actuar, ¿no? Porque si a alguien le llega el telegrama de despido de repente, así, ¿qué hace? Mira, está bueno eso que me estás diciendo, sobre todo porque en el último tiempo en el estudio nos vinieron a preguntar muchas personas que se ha aprovechado también el tiempo de la pandemia, el coronavirus, sobre todo, digamos, en este tiempo que no se podía trasladar a los espacios de trabajo, ¿qué pasaba? No se los convocaba a los trabajadores, se les retenía el sueldo, no se les pagaba, no le hacían los permisos para que puedan ir a trabajar y lo que es muchas veces, se los dejaba, se los desvinculaba. Pero el gobierno no les daba los sueldos. Bueno, es lo mismo que estamos diciendo. Es decir, lo primero que decían, que era por una cuestión de prevención, no tenían que ir a los espacios de trabajo y después, con este mutismo, a veces ni siquiera recibían el telegrama de despido, se los desvinculaba, las personas no podían ir a trabajar. Y entonces, ¿qué pasaba? Por miedo a perder el trabajo, por miedo a preguntar, algunos recibían, pero generalmente el trabajo no está registrado. Entonces, ¿qué hacía? No le llega el telegrama, la persona se queda en su casa y no sabe cómo actuar. Vamos al primer caso que vos me planteabas, sí. Es qué pasa si reciben un telegrama de despido en este tiempo. Sí. Tenemos que recordar algo muy importante, que el gobierno nacional, así como decís, a muchas de las pymes, a muchas de las empresas, tal vez no a los particulares, pero ha podido ayudar con complementos, con ayudas económicas. Pero también, ¿qué pasa si recibe la persona este telegrama? Hay que aclarar que también el gobierno emitió dos decretos fundamentales, el 329 y el 34 del año 2020. Entre ellos decía que se prohibían los despidos sin justa causa y aquellos que alegaban falta o disminución en el trabajo. ¿Qué pasa esto? Era precisamente para cuidar la fuente laboral de las personas. Y es precisamente el principal argumento de los que despiden. Bien, el principal, no lo pueden apelar. Y otra cosa es, aquellas personas que despiden sin justa causa tienen que pagar una doble indemnización. Cuando hablamos sin justa causa, es decimos aquel que recibe el telegrama y dice usted queda desvinculado. Siempre y cuando, y te reitero, porque no son las consultas que nos han llegado después, vamos a ahondar, pero digamos, todas las injustas causas, aquel que, bueno, te despido, listo. ¿Qué hace el trabajador cuando recibe esto? Lo que tiene que hacer es remitirse a su abogado o a alguien de confianza y enviar un telegrama. Un telegrama para que le aclare la situación laboral, porque precisamente no es lo que el gobierno nos está ayudando, nos está diciendo de que no tiene que haber despido. Claro. Y sabes también que es lo importante, que siempre la consulta al abogado hace que oriente, sobre todo por esta primera parte, en la cual el telegrama es gratuito, no tiene costo para el trabajador, que eso también mucha gente los asustan, sí. Y le dicen, no vaya a un abogado, no lo haga, o tal vez simplemente, ahora el señor Google, y lo digo en contra de mi profesión, ajá, ayuda mucho a las personas que a lo mejor no pueden ir a un abogado, por lo menos decir, que me aclare la situación laboral, ¿por qué me despido? Sí, pero a veces hay casos que ni siquiera les mandan telegramas, Esmeralda. ¿Por qué? Porque esta es la parte, y gracias por el pie, es porque el trabajo no está registrado. Hay gente que hasta inclusive despide de palabra. El despido de palabra no existe. Es precisamente porque es una persona que no va a poner por escrito, porque al poner por escrito un telegrama está reconociendo que hay una relación laboral. Estas cuestiones
les aclaro también a los trabajadores de que estamos hablando siempre y cuando de despidos sin justa causa. Significa aquellos que te echo, porque no hay otra cuestión. Diferente es el despido con justa causa, que es realmente cuando hay una intencionalidad de parte del trabajador, por ejemplo, el aquel que llega tarde o aquel que realiza una falta grave. Claro. Bueno, esos casos sí la ley contempla. No es que tampoco, también tengo clientes que son empleadores y que también en este sentido, digamos, también hay que explicar que cuando hay una real, no es que el decreto impide el despido no, seguro. Con causa. Pero por eso, para dejar clara a la comunidad y a todos, es no existen los despidos verbales, no existen los despidos verbales, son despidos con justa causa y los despidos sin justa causa están suspendidos. Por lo tanto, llamen, asesórense, ¿no? Y vayan, si quieren también, pueden hacer una pregunta que es a través de un telegrama laboral y es gratuito. Bueno, excelente. La señora María Esmeralda Videla, la pueden encontrar en Instagram, aquí figuran todos sus datos al pie de la pantalla. Muy didáctica, me ha desarrollado muy bien y creo que a mucha gente le ha servido. Así que, bueno. Te agradezco la invitación. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos de todos ustedes, nos encontramos la próxima semana y recuerden que tienen que pasar por Florería Rosa del Desierto, un regalo muy especial para poder hacer de cualquier ocasión un momento inolvidable. Vayan a Suipacha 2720, que es donde está Rosa del Desierto, y recuerden que nos pueden seguir por todas las redes sociales y vernos a través de la pantalla de 6 de Litoral durante las repeticiones del programa. Gracias. Volvernos a ver, volver a encontrarnos nuevamente aquí, juntos recorrer y así compartir nuevas experiencias.